Soy Diana Jiménez, madre, psicóloga y educadora de disciplina positiva. Además, autora de los libros Infancia en Positivo, guía definitiva para padres y madres en la educación de sus hijos, y las tarjetas y cuaderno de trabajo Entender la adolescencia para padres de adolescentes. En este espacio voy a estar acompañada de grandes mujeres con una historia que desde luego no te dejará indiferente. Un espacio titulado Mujeres con Historia, en donde en cada episodio conoceremos la trayectoria profesional y personal de cada una de ellas. Además, te dejo al final del programa una pregunta única y exclusivamente para ti. Bienvenida a este espacio. Hoy en Mujeres con Historia tengo la suerte de estar acompañada de una gran mujer, Lucía Jiménez. Ella es actriz de fama internacional con una personalidad única y un gran talento, y ya de joven se sintió atraída por la música y por las artes escénicas. De hecho, en su juventud montó un grupo llamado Domina Cabra y saltó al cine con la película cómica La Buena Vida, nominada a los premios Goya, y la podemos encontrar en el cine, en el teatro. Yo, de hecho, tuve la suerte de poderla ver al otro lado de la cama. Y ahora en televisión, ella empezó con A Salir de Clase, si no me equivoco, y está triunfando con Madres, donde nos tiene a todos con el alma en vilo, expectantes a lo que va a pasar. Bienvenida, Lucía. Pues muchas gracias, Diana. Qué bonitas tus palabras y encantada de estar aquí en este espacio contigo compartiendo, porque además te sigo desde hace tiempo. Me gusta mucho todo lo que cuentas, inspiras todo el rato. Es un gusto estar aquí, así que bueno, pues vamos a pasar un rato. Muchísimas gracias, Lucía. Y voy a hacerte unas preguntas muy cortitas, ¿vale? Así que tú déjate llevar y lo que te surja. Como la parte profesional ya la conocemos más o menos, yo te voy a preguntar quién es Lucía Jiménez la persona, la mujer. Pues a ver, ¿quién es? ¿Quién soy? Pues soy una chica de Segovia, ¿vale? Nací en Segovia, castellana. Me gusta mucho el campo, me gusta mucho la tierra, me gusta mucho la familia. O sea, me gustan mucho las cosas sencillas y no complicarme la vida, huir de lo complicado y bueno, pues ahora lo que he conseguido después de tantos años es tener una familia súper bonita y seguir manteniendo mi sueño, que es desde muy pequeña ser actriz y dedicarme a esta profesión. Uh-huh. Y intento compaginar siempre mi trabajo con la vida familiar, con los amigos, o sea, no despistar el lado también personal, de crecimiento personal, de estar bien contigo misma. Y me gusta mucho aprender y admiro mucho a la gente valiente y la gente que lucha por un sueño y lo consigue y es trabajadora. Ya dirías que no paras de aprender y que para ti el crecimiento es algo importante en la vida, ¿no? Sí. ¿Cómo dirías, si haces así memoria, cómo llegaste a ser quien eres? ¿Cómo podrías decir qué fue lo que te... ¿Crees que es algo innato? Algo claro, ¿a ser quien soy como persona o...? Pues con esta filosofía que tienes de vida, ¿no? Porque yo tengo entendido que estudiaste en un colegio con una disciplina férrea y sin embargo, toda tu trayectoria ahora parece que va hacia otros derroteros. Bueno, yo estudié en Segovia, en las jesuitinas, y donde fui súper feliz, tenía mi grupo de amigas, éramos súper felices. De hecho, yo es que si recuerdo algo de pequeña es que yo siempre estaba feliz. Me gustaba mucho ir al colegio, estar con mis amigas, cantar en el coro y aprender a tocar la guitarra, iba a clases de teatro, baile. Siempre estaba muy relacionado con este mundo, ¿no? Pero fíjate que tú sabes que triunfar no es tan fácil. Y tú has llegado a triunfar, estás triunfando. Entonces, ¿cómo dirías que llegaste hasta aquí? A eso es a lo que me refiero, porque no todo el mundo llega. Ya. Vale, si ya hablamos del lado profesional, de cómo he llegado hasta donde estoy. Y como mujer también, ¿no? Madre de familia numerosa, esposa. Pues con mucho trabajo. Con mucho trabajo y mucha generosidad. Pero yo sí que dividiría el lado profesional del lado familiar, que para mí los dos están unidos y son necesarios. Pero el lado familiar, pues con mucho trabajo, con mucho deseo de tener una familia, porque bueno, hay gente que a lo mejor no tiene ese deseo. Uh-huh. Y con la suerte de haber encontrado un compañero de viaje, pues que es para mí la persona más importante en mi vida.
y sin él no podría tener una familia tan bonita como la que tengo y compartir las cosas buenas y las cosas malas. Y si echas la vista atrás, ¿hubo algún momento difícil en tu vida? ¿Dirías que ha habido algún momento que te haya marcado especialmente? Bueno, yo creo que yo creo mucho en las edades de Saturno, ¿no? Que como cada 7 años pasan cosas relevantes que te van a hacer madurar y aprender y estás en la evolución, ¿no? Y entonces yo sí que recuerdo que con las edades de Saturno, que para los que no sepan lo que es como si cada 7 años cumplimos unos ciclos, donde eso tú lo vas a explicar mejor. No me voy a meter en este jardín, luego lo explicas. Pero sí que he notado como que mi desarrollo personal como mujer y mi madurez y tal, sí que han estado muy ligados a esas edades. Pues a los 7, 14, 21, 28, a los 28, pero para bien y para mal, ¿eh? O sea, para momentos importantísimos en mi vida y para momentos a lo mejor, pues yo qué sé, yo sufrí una pérdida de una persona a la que quería muchísimo. Para mí era muy importante en mi vida y yo recuerdo ese momento como un antes y un después. Pues fíjate que la siguiente pregunta que te iba a hacer es, ¿qué persona fue importante para ti en ese camino? Pues sí, bueno, era una tía mía, era muy joven y tuvimos la mala suerte de que tuvo una enfermedad que no superó. Y ella era muy importante para mí, porque era familia, pero era también amiga. Y yo sentía su apoyo, sí, su admiración, su amor incondicional y fue duro, fue duro. Qué curioso, porque en otras entrevistas que he hecho, la mayoría coincidís también en una persona cercana y repetís mucho esa mirada con ojos buenos, ¿no? Qué importante es tener a alguien cerca que te hace eso, además te permite crecer como persona, es como si te transmitiera su energía. Y te llenas de ella, ¿no? Es como recordarlo como algo bonito porque está en ti, ha quedado esa esencia en ti. Y bueno, hay que aprender porque a todos nos ha pasado, o sea, esto es ley de vida, pero tienes que aprender a gestionarlo y a vivir sin esa persona. Y es muy duro al principio, es que además se te da una bofetada a la vida porque alguien tan joven y tú estás también como que no piensas en esas cosas y de repente la vida te lo pone delante y pues sí, empiezas a valorar otras cosas, pero te haces mayor de repente. Claro, y sin pedirlo además, ¿no? Es como, no era esto lo que yo quería, ¿no? No era esto. He aprendido y dices, ya, pero a lo mejor podría haber aprendido de otra manera. Lucía, ¿y algún hecho en estos años de tu carrera profesional o incluso de carrera de vida que te haya marcado pero que no tenga que ver con tu historia familiar? ¿Algún hecho de la historia que para ti haya sido relevante, que recuerdes así que te venga? Pero en mi carrera, o sea... No, que haya pasado el otro día, por ejemplo, me decían, bueno, es que no te quiero condicionar, algo que haya pasado en la historia, ¿no? Tú has vivido en España, principalmente, ¿algún hecho histórico, algún acontecimiento en tus años? No lo voy a decir, que eres muy joven. Es que lo primero que me viene a la cabeza es que es inevitable, es la pandemia que hemos vivido, ¿no? El confinamiento y cómo a nivel emocional lo hemos podido gestionar, que ha sido muy, muy difícil, muy difícil. Y yo creo que cualquier situación era difícil, ya sea que estás solo, que estás con gente que está enferma, que estás tú enfermo, o sea, yo creo que todas las situaciones eran difíciles. Ese aislamiento que hemos tenido. El aislamiento. En mi caso tenía que convivir con los 3 niños y claro, yo recuerdo, o sea, yo tenía muchísimo miedo, muchísimo. Yo vivía muy angustiada y yo pensaba, por favor, es que no me lo puedo creer. El momento en el que cierran los colegios, yo decía, pero es que esto es como un poco el fin del mundo. Impensable. Y claro, tener que hacer en casa un entorno un poco, la vida es bella, ¿no? De no pasa nada, no pasa nada, vamos a hacer... hojaldre y a hacer los deberes pero con alegría y claro, yo recuerdo momentos de meterme en la habitación a dormir a la más pequeña y ponerme a llorar en la oscuridad diciendo, no me lo puedo, no me lo creo, ¿no? Esto no que creo. Estamos viviendo, claro, eso generó como no sé, una cosa muy extraña que ya se me ha pasado, ¿eh? pero como después de la pandemia. Sí, ha sido generalizado, como un sentimiento como de vacío, de depresión. Sí, como en mi caso era como un
como una frialdad ante emocional. Se me ha pasado y estoy feliz porque estaba como... He vuelto a ser yo, ¿no? Sí, sí, pero hubo un momento en el que decía yo, no creo que sea que vuelva a emocionarme por las cosas. O sea, había creado tal barrera al dolor que... Es que lo que has dicho ha sido duro porque había mucho miedo y hasta desconfianza de unos y otros. Entonces es como que nos hicimos todos un muro así hermético que parecía que nos protegía y esa sensación que ha durado mucho tiempo y al final pasa factura. Lucía, si pudieras cambiar algo de tu pasado, ¿qué cambiarías? ¿Alguna decisión, algún acontecimiento? ¿Cambiarías algo? Jo, me recuerda a un poema de Borges que dice, si volviera a nacer, haría, y entonces hace una lista de que es tan bonito. Qué bonito. O sea, haría, y entonces dice, pues comería más helados, me tiraría en paracaídas. Ahí lo tenemos que rescatar este poema para lo pondremos en Instagram para que lo puedan. Lo voy a buscar. Y yo, fíjate, yo tengo un reel en Instagram precisamente que digo algo así parecido. No sé si voy a mirar a ver si tiene algo que ver con el poema, porque dice que me preocuparía menos y me ocuparía más. Exacto. Jugaría más, limpiaría menos. Haría más el loco, haría más locuras. Claro, siempre he sido como tan responsable, o sea, yo haría más locuras. Pero sí, sería más valiente. Más. ¿Más atrevida? ¿Montarías más grupos de música? A ver, siempre he sido atrevida. Pero no sé si pudiera volver atrás. Pues no tendría miedo a cosas que nos han dado siempre miedo. O sea, el cambio, a tomar decisiones. Es que tenemos muchos miedos. Muchos miedos, que además nos paralizan. Porque si son que te protegen, vale, pero claro, si te paralizan. Claro. ¿Y qué le dirías a una mujer que esté ahora pasando por una situación difícil? Claro, depende de la persona y de la situación que esté pasando, porque claro, hay mil millones de opciones momentos y de panoramas, ¿no? Pero yo creo que, es que claro, si me engancho ahí a que es un drama muy profundo, no, o sea, no. Pues con mucho ánimo y que todo pasa, que al final, pero voy a pensar en algo un poco más liviano, ¿vale? Venga. Creo que somos responsables de nuestra felicidad. Perfecto, me encanta. Yo creo que lo has dicho todo. Sí, o sea... Hacerte cargo. O sea, si algo no te gusta, si algo te está haciendo infeliz, si algo no te hace evolucionar, si te tiene triste o bloqueado, si no es algo que no se puede cambiar, sí, que hay cosas horribles y ahí es que es ahí fatal. Hay que aceptarlo, no hay otra más. Pues que claro. Aceptarlo. Y si no, pues buscar tu cambio. No te quedes sentada en casa pensando, ay, pobre de mí, me pasa esto. Hay millones de opciones. Y mira a la gente que sale adelante con de cosas muy duras. Y que te sirva ese ejemplo. A mí no me gusta quedarme en la víctima, en casa, en... No. Ay, es que mira, es que me pasa... Yo siempre ando buscando y si me encuentro mal, intento buscar una solución. Y por supuesto que muchas veces estoy mal y me dan bajones como a todo el mundo y pienso, guau, yo qué sé, tendrán como crisis, pero intento buscar la luz. Bonito, es aliento. Entonces, ¿me dirías que eres más de pasado, presente o futuro? ¿Dónde te ves mejor, más cómoda? Pues mira, yo soy muy del futuro, ¿vale? Siempre estoy pensando en lo que voy a hacer, en la agenda... En, ay, pues esto, lo otro, siempre estoy soñando siempre con el futuro. Y lo visualizo y me encanta y lo disfruto mucho. Pero creo que mi aprendizaje sería disfrutar más del presente. Y ahora también está una pregunta que a lo mejor no sé si volverías al pasado o preferirías ver tu futuro. No volvería al pasado. Hombre, a lo mejor con 60 te digo, pues sí, me gustaría volver a los 30. 43. O a los 43 o a los 40, o a los 40, pero ahora mismo estoy bien, me gusta esta época. Y
El pasado engancha mucho, hay, yo que sé, hay cosas como que ya está, lo has vivido todo, gracias a todo lo que he vivido, pero hay que mirar hacia adelante. ¿Y volverías a la época de la prepandemia o la que nos va a venir después? Hombre, me encantaría volver a la época de la prepandemia y que no hubiéramos vivido nada de esto tan horrible. O sea, es que es fatal, es muy feo. Y encima luego la gente decíamos, bueno, habremos aprendido una lección, ¿no?, de esto, nos hará mejores personas, empatizaremos más con el otro, no regañaremos a alguien en una rotonda porque no sé qué, pues seguimos igual, nos enfadamos por las mismas tonterías. Ese es el aprendizaje, que cómo nos cuesta cambiar, ¿no? Los más, para mí el mayor ejemplo han sido los niños. No nos lo parecía, si nos lo hubieran contado, si nos hubieran dicho, oye, poneros en este escenario, habríamos dicho, los niños, mi hijo no aguanta en casa, imposible. Y luego, mira. ¿Cómo se han adaptado? ¿Cómo han sido, vamos, un gran ejemplo? ¿Y cómo te gustaría verte dentro de 5 años? ¿De 5? Son poquitos, no son tantos. No son tantos, Pues me veo mejor, ¿vale? O sea, yo me veo cada vez que voy a estar cada vez mejor, ¿vale? Mejor, todo me va a ir mucho mejor. ¿Esa es la actitud? Sí, no sé. Hay que pensar en abundancia. Es positiva a veces, pero... ¿En qué ciclo estarías de edad de Saturno? Ay, vamos a mirar, a ver. Pues en el 7, ¿no? O sea, entre el 6 y el 7. Pero todavía no estaría... Me faltarían 2 años. Pues mira, me veo haciendo cosas muy bonitas y activa y haciendo lo que me gusta, pero sobre todo cosas bonitas. ¿Te imaginas así como estás ahora con una sonrisa? Por favor, sí. Firmamos entonces, dentro de 5 años con una sonrisa. Con una sonrisa. Lucía, hemos llegado al final de la entrevista y te voy a hacer la última pregunta que para mí es esencial. ¿Qué mujer relevante de hoy día me recomiendas o crees que debería estar en este espacio de Mujeres con Historia? Vale, es muy difícil elegir porque hay mujeres increíbles que se me puede ocurrir. De hecho, a lo mejor luego te llamo y te digo, ¡ay, tal! Otra más. Pero, mira, lo primero que se me viene a la cabeza es, bueno, tengo una amiga que yo creo que es que puede inspirar mucho, que se llama Anabel, uh-huh. Anabel Albalá, y ella es farmacéutica. Y es muy divertida en su Instagram y cuenta muchas cosas y además tiene mucho contenido y es muy positiva y muy siempre tiene un buen consejo que dar. Ah, maravilloso, porque nos hace falta gente así, con ese espíritu. La busco en Instagram entonces como Anabel Albalá. Sí. Y nada, y luego pues por supuesto Ambarchu, que es muy, es un ejemplo, es súper divertida, es luz, es energía, da gusto estar con ella, o sea que Ambarchu también estaría bien que estuviera aquí. Pues ala, aquí, anotada también, contamos con ella y esperamos tenerlas también pronto. Muchísimas gracias, Lucía, y nos vemos, seguimos en contacto. Vale. Gracias una vez más por acompañarme en este espacio que nace y crece con la ilusión de que las mujeres tengamos nuestro lugar en la historia, que seguramente ya lo tenemos, pero está bien que quede reconocido y quede ese reconocimiento con aquellas mujeres que están haciendo un cambio importante en la historia. Muchas, son muchas las que están haciendo algo diferente, no podemos tenerlas a todas, pero sí te animo a que me recomiendes y que me digas a qué mujer consideras que debería traer a este espacio y que no debe faltar para tener su lugar y su reconocimiento. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.